de su segundo europeo. También es la pareja que se ha unido después de haber estado compitiendo él con Ekaterina Riazanova, ella con Deividas Stakniūtas por Lituania. Qué buen programa. Caray, la última rotación. Y caray, la secuencia de pasos sin tocarse en la zona central. Qué precisión y qué técnica. Bravo, bravo. Qué pareja, ¿eh? Sí, sí. Los israelíes, poco a poco avanzando. Ya tenían cada uno por su cuenta mucha experiencia, pero desde luego ahora, como están con Igor Silvan en Novi, entrenando, están puliendo. Están puliendo esos filos muchísimo más profundos, consiguiéndolos con más velocidad. Fíjate que todos los elementos son positivos, pero y lo que menos, que a mí me ha parecido estupendo los twists desde nivel 4, son positivos, pero es lo que menos. Valorada por los jueces. Buena coreografía, buena sintonía entre ellos. Buen ritmo y tempo durante todo el programa. Estos son los Twizzles. Qué buena colocación en el eje los dos. Y vaya velocidad, ¿eh? Yo les he visto rapidísimos en todos los movimientos. Aquí lo vemos mejor. Este elemento ha sido espectacular y de mucho control. Movimiento muy bonito, muy plástico. Y
y hay patinadoras que se acostumbran a ir compitiendo con el pelo suelto. A veces me parece que eso si no les resultará incómodo. Bueno, están acostumbradas y con tanto movimiento, ¿no? Yo creo que forma parte también de todo el vestuario. Depende de la coreografía que utilizan, ¿eh? Porque es una música así rápida, seguramente a lo mejor para otra cosa un poco más clásica no van con este, con esta melena suelta, que bueno, se da también un poco con la música, como tú dices, sí, es más rockera. Bueno, esta temporada han tenido 71 puntos. Estamos viendo la línea general del puntuaje de aquí, de este Campeonato Europa, y no están con un tono muy alto, pero miren cómo en la técnica 36-58 se van a la primera posición, Susana, y superan a Simitsine Katsalapov, los israelíes. Bravo por ellos, porque además consiguen una nota altísima, 69-35. No superan sus 71 puntos, pero se van a la primera posición. Con...